during the parade. That would be a disaster. But how do they have GNN information? Keith shouldn't know any of this. Good question. Could it be that someone inside GNN is working with Keith? Impossible. For now, let's focus on what we can do. Yeah, you're right. I wish we knew where they're going to disperse our... Let's figure it out from the camera locations and the parade route. Baker can get that information for us. Perfect. Sir, could we use your radio, please? Sure. Bueno, pues estamos en un nuevo episodio de Detective Pikachu. He empezado con el vídeo directamente y por eso no he hecho introducción ni nada. ¡Vamos a darle! Empezamos el episodio número 9. Me había quedado pillado en el episodio anterior justo ahí en ese diálogo. Episodio número 9, Carnaval Pokémon. Alguien de la GNN cuya identidad desconocemos pretende esparcir la sustancia R durante el desfile. Para detener ese plan nos dirigimos a toda prisa a la agencia de detectives. Que es el presidente, está muy claro. Estamos todos claros, ¿no? ¿Qué pasa, señor? I'm fine. No time for a break. Let's go. Mira los circa. Maractus, con un Lilian ahí bailando. Minun y Plasel saltando sobre un Snorlax. Tarumaka con el Crassel. Los Altaria con... el... ¿cómo se llama este? Buah, no me acuerdo ni el nombre. Volvit de Illumis. Slurpuff, el de antes era Slurpuff. Golet Golurk. Scalier. If R gets released here, it'll be a catastrophe. We have to hurry. Ya casi hemos llegado a la agencia. Por muy cambiada que veas la ciudad, sabes perfectamente dónde se encuentra, ¿no? Basta conseguir todo recto y subir al primer piso del edificio donde está el Jihad Café. Vale, vamos. Ah, mira, aquí está el Jihad Café, ¿no? Hola, Tim, veo que tú tampoco te has perdido el espectáculo. ¿Qué es genial esto de los desfiles? Puedes ponerte a bailar sin parar. Está tontorrón esto, acabo de empezar, tío. Acabo de empezar y ya te vas a estar quedando pillado, por favor. Acabo de empezar y ya te vas a estar quedando pillado, por favor. Punto de guardado, por favor. Voy a tener que ver el desfile toda vez. ¿Otra vez? No, no. No, ¿verdad? El guardado ha sido justo después del desfile, ¿verdad? Porque sí. Sí, porque sí, solo tenemos que hablar con Pablo. Sí. Música de tensión, ¿eh? Música de va a liarse aquí. A ver qué me dice. ¿Está cerrada la cafetería hoy? En mi mismo día de carnaval. Hombre, faltaría más. Me subiría por las paredes si no pudiera participar y divertirme. Aunque la agencia del señor Baker parecía más atareados de lo habitual. No da faena tener que trabajar en un día tan señalado como este. ¿Qué está de buen humor? Vale. Supongo que al primer piso vamos por aquí, ¿no? Mr. Baker, ¿did you find that information? Oye, 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 esto es de coña mala. ¿Qué pasa? O sea, tío, que no estamos haciendo nada, de verdad, que acabo de empezar a jugar y se me ha quedado pillado dos veces. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Sí, detective Pikachu, continuar partida. Deja de quedarte pillado, hijo mío. Que te has quedado pillado dos veces en dos minutos que llevo. Por favor. Que no estoy haciendo nada y se está quedando pillado aquí. Es todo gratis. Mr. Baker, ¿did you find that information? Yes. The parade route and a map of the city, that right? It's all here. Come take a look. Thank you so much. Oh, thank goodness. That's the Baker Detective Agency for you. They don't waste time. Here's what we know. From these documents and your information, we should be able to deduce where the culprit plans to release are. Right. Perfect. Let's do this, Tim. A ver, pues no recuerdo qué información teníamos. A ver, cuéntame, Pikachu. Let's take all the information that we got from Baker. Put it together with what we've gathered and figure out where the culprit plans to disperse are. No recuerdo qué información teníamos nosotros. No,
Vamos a ver un momento. Es que nosotros no tenemos información, ¿no? No, estos son los objetos importantes. Plan de exportación, plan maestro, informe de grabación de GNN. ¿Puedo leer esto? Vale, hay 5 lugares marcados de las cámaras. Vale, pero supongo que esto tenemos que... Vale, vamos a ver la información del... ¿Qué pasa? ¿Dónde está? El panel está justo aquí, ¿no? Porque el tiro de cámara de antes estaba aquí. Vamos a preguntarle al señor Baker directamente. Has vuelto a actuar con imprudencia, Tim. Lo siento. Pero no hay mal que por bien no venga, pues has desentrañado los planes relacionados con la sustancia R. Toda una labor encomiable. No, no es para tanto. A ver, es un plan realmente abominable, pero si logramos averiguar dónde se va a utilizar la sustancia R, tal vez logremos dar el traste con sus planes. Es probable que el cerebro de esta operación se encuentre en el propio seno de la GNN. Hay que informar con tanta rapidez sobre los sucesos relacionados con la sustancia R. Es decir, que quizá el accidente de Harry... Me temo que sí, el verdadero culpable también podría estar relacionado. Céntrate en este caso de momento, tío. Si atrapamos al responsable, tal vez logremos recabar alguna pista sobre Harry. Lo primero es lo primero, hay que determinar dónde quieren consumar el delito. Sí, tienes razón. ¿Qué te parece si recurrimos a nuestras dotes detectivescas para sacar conclusiones? Vamos, ¿eh? Ahí tienes colgados todos los documentos. A ver. En este mapa de Raid City están marcados los itinerarios de los diversos desfiles. Tenemos que cotejar la información de estos documentos con la obtenida en el crucero. Así conseguiremos deducir qué trama el bribón que se encuentra detrás de todo esto. Conocemos los planes para la dispersión de la sustancia R y los lugares de grabación elegidos por la GNN. Exacto. Revisemos en primer lugar cómo pretenden dispersar la sustancia R. ¿Había algún tipo de información que nos pudiese proporcionar algún indicio? Hombre, todo nos puede aportar indicios, ¿no? Bueno... Sí, a ver, en un... Sí, esto, ¿no? Empleo de sustancia R en lugares con gran concentración. Me da igual cómo lo van a suministrar. Es importante. Eso es, la intención del delincuente es sembrar el caos donde más Pokémon se concentre. Deberíamos ser capaces de averiguar dónde y cuándo se producirán esas aglomeraciones consultando los documentos relacionados con los desfiles. Démosle un vistazo a la información sobre el lugar de grabación de la GNN. ¿Hay algo aquí que nos permita extraer algún tipo de conclusión? O los lugares de grabación. Bingo. El objetivo del malhechor es que las cámaras de la GNN recojan los momentos en que los Pokémon enloquezcan, por lo que la sustancia R se empleará cerca de ellas. Esto nos acerca más a las ubicaciones donde se usará la sustancia R. Caminemos sobre el asunto mientras tomamos notas en el mapa. Here's the map of Rhyme City. Draw in the areas where GNN is filming. Vale. Ahí es donde hay cámaras. These areas is where the culprit plans on spreading R. Let's draw in the info about the parade that Baker gave us. Hombre, evidentemente en el lugar de la derecha no va a ser. Me está tocando los huevos esto ya, tío. Me está tocando los huevos muchísimo, tío. ¿Qué pasa? Estoy por cerrar el... Voy a cerrar el emulador. Voy a cerrar el emulador y voy a volver a abrirlo porque esto no está bien. Es evidente que no está bien. Se ha quedado pillado 3 veces en 5 minutos. Está fallando algo. Vale, Tengo la voz ahí un poco tocada. Ha dejado las rutas marcadas, también las cámaras. Simplemente nos queda ya ver, pues cuál va a ser la... La definitiva, digamos. ¿Cuál va a ser la elegida? No sé si nos va a faltar algo más de información. A ver, a mí se me ocurre que va a ser la zona más centrada posible. Tengo que repetir otra vez todos los diálogos. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Venga, sí. Bla, 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 bla. Venga, que sí. Salgo. Venga, vamos allá. Venga, este mapa de no sé qué, de no sé cuánto. Que sí. Bla, 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 bla. Sí, gran concentración de Pokémon. Lugar de grabación. Venga, vamos a apuntarlo en el mapa. Perfecto. Vale. Here's the map of Rhyme City. Draw in the areas where GNN is filming. Vale, está claro. Pues es que hay una claramente en el centro de la ciudad. Me sorprendería que no fuese esa. Draw in the info about the parade that Baker gave us. Vale, esas son las rutas. There are three groups in the parade. Y los tres pasan por el centro. Está clarísimo. Está clarísimo, los tres pasan por el centro. Yo voy a matar a alguien. Yo voy, te lo juro que voy a matar a alguien, eh.
Vale, he repetido todo esto porque se había quedado pillado otra vez. La posición de las cámaras en el desfile, ¿vale? ¿Es este? Okay. Es por donde concurren los tres desfiles. Meeting in the central square at 8 p.m. It's making sense now. The culprit must have timed things to happen then. Hurry. Venga, guárdame la partida después de esto porque madre mía, estamos tontorrones en este capítulo, ¿eh? Más vídeo, no, por favor, guárdame la partida. Yeah. That's what I think as well. The parade's finale could be a major disaster. Tim, it's already past 7 o'clock. We're running out of time. Mr. Baker, I'll head to the square right away. Sure. I'll be there very soon, too. But first, I need to get this information to Holiday. Let's go, Tim. Right. And you, Amelia? Of course I'm going with you. We can't let this happen. Let's go find the culprit. Yeah. Pues claro que sí, Amelia. Van a esparcir la sustancia R a las 8 y como apenas queda tiempo nos apresuramos a la plaza central. Lo que no sé, vale, el líquido y el gas. Bueno, el gas entiendo que se lo van a colar a los Pokémon del desfile, pero el líquido y el y las cápsulas. Central Square is a huge area, but R must be hidden here somewhere. We need to find it quickly. Vale, tenemos que encontrar la sustancia R que está escondida aquí en la plaza central. Vuelvo a repetir, no sé cómo van a meterle cápsulas a los Pokémon. Bah, es que no tiene ningún sentido. Y el líquido, yo qué sé, el líquido todavía les pueden tirar mientras tengan la boca abierta para que beban, pero... A ver... Y la cápsula igual, supongo, es que no sé. No sé sino cómo van a colarlo. El gas ya vimos en el desfile del parque, como ahí, con un globo. No sé. Hay que penar la plaza en busca de la sustancia R. ¿Te acuerdas de que ponía los documentos que llevaba aquí? Sí, que había tres tipos de sustancia R, todos diferentes entre sí. Emilia, es probable que el culpable aproveche las propiedades de cada tipo de sustancia R a la hora de decidir cómo dispersarla. Tenemos que explorar a fondo la plaza y pensar cuáles son las ubicaciones idóneas para emplear la sustancia R en sus tres formas, líquida, gaseosa y encapsulada. Vale, me encargaré de preguntar al personal de la GNN para ver si consigo información. Muchas gracias. Solo faltan 30 minutos para las 8, reunámonos aquí dentro de 5 minutos, tras peinar cada rincón de la plaza. Muy bien, Emilia, Pikachu y yo también nos pondremos a investigar por esta zona. Empecemos entonces a preguntar a la gente que se encuentra en el lado derecho, ¿vale? No creo que haga falta recordarte que has de ser discreto al preguntar a la gente, ¿no? Si dejas de entrever que la plaza se producirá un ataque, cundirá el pánico. Dicho antes, he dado un vistazo al mapa que nos llevamos de la agencia de detectives. Vale. Ahí tenemos el mapita. Vale, hay que encontrarlo. A ver, esto sí que se puede entrar aquí. No, por aquí no se puede pasar. No, por aquí no se puede pasar. Ha dicho que empecemos por el lado derecho. A ver, para ser esto una plaza importante está muy vacío. ¿Qué tal? He oído que los exeudors del desfile de este año tienen unos cuellos larguísimos. Estoy deseando verlos. Entonces seguro que van a destacar. Sí, no veo la hora de que llegue el desfile. Según el folleto se supone que van a subir por esas escaleras. ¿Ves a la gente de policía allí postada? Me refiero a las escaleras que hay justo a su lado. También hay otras a la izquierda de la fuente. Vale, son exeudors de Alola, los que vienen por aquí. A ver, ¿qué tiempo llevo esperando esto? Me hace mucha ilu darles dulces a los Pokémon. Uy. Es un regalo para los Pokémon. Al final del desfile viene una carroza con dulces que, puedes coger para dárselos a tus Pokémon favoritos. Así te puedes acercar a ellos. Pues son dulces, son los que tienen el líquido seguro. Anda, sudadera roja y acompañado de un Pikachu. ¿No serás tú ese detective que está en boca de todos? Pregúntame lo que sea. Hemos recibido órdenes de peinar la plaza, pero aún no hemos encontrado nada. No te preocupes, que estaremos atentos y vamos a continuar investigando. Vale. ¿Puedo bajar por aquí? Bueno, he dicho que empezásemos. Vamos a terminar de examinar esta zona, ¿no? Un Yanma cámara aquí. Hombre, tú eres uno de los Yanma que conocimos en los estudios de la GNN, ¿no? Me alegro de haberte recuperado. Dice que vas a filmar el desfile desde esos ángulos que solo tú eres capaz de lograr. ¿Te veo confiado? ¿También estás habituado a rodar en exteriores? No te dice nada interesante, Yanma. A ver, tú. Presenciar el desfile es para mí un sueño hecho realidad. Llevo unos meses trabajando media jornada para ahorrar lo necesario y viajar a Rain City. Lo estoy pasando pipa y no paro quieta.
Pues vamos a intentar que no se líe mucho, ¿no? ¿Puedo subir? Sí, sí que puedo subir. ¿Y puedo entrar aquí? No. Vale. Vamos a terminar de ver la parte izquierda. Vale, aquí hay más gente. ¡Oh! ¡Globos! Malo. Como quiero ver a los Pokémon más cucos bien de cerca, yo ya he cogido sitio. Falta que hace, porque cuando se junten los tres desfiles, aquí no cabrá ni un alfiler. Aquí en cámara. No me ha dicho nada de los globos, ¿eh? Pensaba que la chica ya se iba a tener relación. Soy responsable de cámara y creo haber encontrado el ángulo ideal para filmar. Desde aquí puedo grabar a los Pokémon tanto subiendo las escaleras como avanzando hacia el interior de la plaza. A ver, tú. Bienvenido y muchas gracias por su visita. Soy uno de los miembros del comité organizador del carnaval. Por lo visto, el desfile de este año va a estar animado, lo cual me alegra sobremanera. De hecho, la GNN emitirá un reportaje durante la franja horaria de mayor audiencia. Por eso hemos tirado la casa por la ventana en lo que respecta a globos decorativos. Pero no me dice nada de los globos. ¿Puedo examinar los globos? Vamos a ver. No. Sabemos que en el desfile del parque metieron sustancia R dentro de los globos. ¿No vamos aquí a mirar los globos? ¿Y me está diciendo este que el presupuesto en globos y no sé qué? Vale, pues nada. Pues nada, oye. Pues no hay globos. No hay globos, no son relevantes los globos, no. Atacaron una vez usando globos, pero no son relevantes los globos ahora. En fin. ¿Cómo? ¿Que gracias por la ayuda? No recuerdo haberte visto en la GNN. ¿Acaso me conoces de algo? Tus compañeros dicen que un Pikachu raro los ayudó y que gracias a él pudisteis restaurar vuestra reputación. Oye, ¿cómo que es raro? ¿Seguro que se están agradecidos? Bueno, pues sí, vamos a preguntarle. ¿Qué escena vamos a filmar? Esta zona de las fachadas de los pisos de alrededor. Ah, entiendo. ¿Quieres ir a ver a la gente que se asomará a la ventana para ver el desfile, cierto? Qué buena idea. Seguro que muchos se asomarán a la ventana para ver el desfile. Supongo. A ver. El carnaval es algo más que el desfile. Los puestos de comida son otro atractivo. Por lo visto, en esta plaza se va a reunir un montón de gente. Sí, si quiero visitar los puestos de comida, es mejor ir ahora que no están abarrotados. Enfrente tienes un montón donde elegir. ¿Por qué no vas a echarles un vistazo? Vamos a ir, sí. Esta persona en movimiento no puedo hablar con ella. He venido a ver el desfile, pero la presencia de tantos policías llama un poco la atención. Más que estar aquí para velar por nuestra seguridad, parecen estar buscando algo. ¿Qué habrá sucedido? Otra vez. No estoy de ese tal team. Encantado, nos han dado órdenes de ofrecerte nuestro apoyo. Caray, team, que se sienta volverse tan famosete. Nuestros superiores nos han ordenado operar la zona, pero de momento no hemos hallado nada que pudiera resultar sospechoso. Un poco inútil, ¿eh? Vale, por aquí no puedo ver nada más. Tú. Si quieres presenciar el desfile, esta calle es ideal, pues une a ambos lados de las escaleras. Desde aquí no pierdes detalle. Una pena que tan poca gente conozca este sitio. Ah, puedo ir a la derecha. A ver un momento el mapita. El mapa, por favor. Estoy... He bajado por el lado izquierdo. Vale, puedo ir a la derecha o puedo seguir bajando. Voy a seguir bajando. Buenas, ¿qué tal? Pues no sé. Estoy ya ansioso porque comience. La decoración con globos que han preparado este año les ha quedado muy bonita. Sí, muy bonita y muy peligrosa. Vaya, pero ese es el bueno de ti, tu inspector. ¿Está aquí como parte del dispositivo policial para el desfile? ¿Qué hace este por aquí? No, el inspector Holiday me ha puesto al corriente de lo ocurrido, así que he venido con Manectric para buscar la sustancia R. No nos defraudes, Manectric. Según los documentos que encontraste, Tim, la sustancia emite un olor sutil pero distintivo. Seguro que el fino olfato de Manectric es capaz de localizarlo. Deja este asunto en nuestras manos. Sí, seguro que voy a dejarlo en tu mano, Brad. Tú busca lo que quieras, que yo voy a buscar por mi cuenta, porque todo es un poco inútil. A ver, tú. Vivo en los alrededores, pero me hacía tanta ilusión el desfile que no he podido evitar venir a verlo bien cerca. La cámara, esta. Trabajamos con los Yamas codo con codo para repartirnos las tareas de grabación. Yo me encargo de esta zona y los Yamas se dedican a tomar planos más cenitales. Los Golby están volando ahora mismo y vienen de perlas a la hora de ajustar la cámara. Espérate. ¿Qué pasa con los Golby? ¿Necesitáis a los Volvic para eso? Sí, nos sirven de referencia. Están volando por la misma ruta que seguirán durante el desfile. Así que si no hay problemas al firmarlos ahora, no los habrá tampoco con el desfile, sí. Parece que lo tenéis todo listo.
Sí, ya solo falta que empiece el carnaval. La verdad es que los Volvic volando por encima de las carrozas lo convierten en una estampa más hermosa, así que, güey. Los Volvic volando. Volando y puede que esparciendo sustancia R por encima del carnaval, por encima del desfile. ¿Quién sabe? Vámonos a la otra zona. A ver, ¿qué pasa aquí? El desfile promete, pero la actitud de algunos organizadores deja algo que desear. Cuando mi hija le preguntó a uno que estaba encargándose de los adornos si podía darle un globo, le contestó tajantemente que no. Y de muy malas maneras. Uy, es que los globos, es que los globos... Hay globos por todas partes y la niña no ha podido darles un globo para ponerlo. Porque los globos que están poniendo tienen cositas. Vamos a ver, no hay que ser tampoco aquí muy listo, Tim. Hola, Tim, ¿te enteras? Por la ilusión que teníamos. No podemos olvidarnos de ese hombre con la gorra amarilla, pero no merece la pena darle más vueltas a este asunto. Al final hemos decidido darnos una vuelta por los puestos de comida, que no era como un aperitivo bien rico para animarse. Vale, el encargado de los adornos es un señor con gorra amarilla. Niña, ¿sabes algo más? Voy al puesto de comida, que mi papi me ha dicho que me va a comprar algo rico. Había un señor con una gorra amarilla atando los globos de 4 en 4. Había uno rosa que me parecía muy bonito, así que le pregunté si me lo podía quedar. Ah, vale, pensaba que la niña le había dado un globo para ponerlo. No, no. Quería quedarse uno de los globos que hay en el... que hay colocados. Pero me dijo que no, que era para todos. Hay que encontrar a este de la gorra amarilla. Estaba poniendo los globos de 4 en 4. Y quería uno rosa la niña. Vale, igual no todos los globos tienen sustancia R, porque entiendo que si no, esto sería ya... Va a ser una locura, pero no. Pero sería ya una masacre absoluta. No todos los globos tienen R, pero sí los rosas, a lo mejor. Uy, ¿no serás tú ese tío del que tanto se habla en el gremio? Como el inspector Holiday te ha puesto por la nube, estás convertido en toda una celebridad para nosotros. Hemos estado inspeccionando esta zona, pero no hemos encontrado nada sospechoso. Pues nada. Los que van andando no se puede hablar con ellos. Aquí no hay nadie. Hola. Yo que te veía con cara de querer comprar algo, como ya sabes, el desfile es la joya de la corona de esta ciudad, y lo disfrutarás aún más saboreando uno de mis helados. Los dulces destinados a los Pokémon del desfile los preparamos con mucho mimo. Al parecer el tipo de helado ya los tiene listos. Será todo lo diligente que quieras trabajando, pero es un poco raro y no muy sociable. ¿Por qué dice eso? Hombre, ¿te parece normal que sea ausente en un momento como este? Es precisamente a partir de ahora cuando va a llegar en masa toda la gente para presenciar el desfile. Lleva una gorra amarilla y se alejó mirando sin cesar por encima del hombro. Vale, hay que encontrar a este. Hay que encontrar a este porque este trama algo. Hola, hace una noche ideal para un desfile, ¿no te parece? Los propietarios de todos los tenderetes han preparado muchos dulces, como siempre. Uno de los miembros del comité organizador pasará antes de las 8 para recogerlos. Vale, los dulces van a tener... Estoy deseando que llegue el desfile, como todos los años, no solo porque solo con verlo ya te pones bueno y bueno, sino que encima atrae a muchos clientes. Miel sobre hojuelas. A mí me vienen como agua de mayo, espero que no se retrase. Vale, está claro que los dulces contienen algo. Vale, es evidente que los dulces contienen algo. Parece que los globos también, porque a la niña no le ha dejado de coger el globo rosa. Los dulces, claro, es que los dulces pueden llevar líquido dentro, o pueden llevar las cápsulas también. Sigamos. Hola, Tim, ¿has venido a ver el desfile? Oye, Tim, recuerda que mi hijo trabaja en la GNN, así que no mencione nada sobre el asunto CR, por mucho que te pese. Sí, hoy no vamos a tomar un descanso. Por cierto, muchas gracias por lo del vídeo. ¿De qué, hombre? Espero que no ande metido en otro lío, pero con Pikachu a tu lado, supongo que puedes respirar tranquilo, ¿no? Si alguien te amenaza, te suelta una descarga que lo deja frito, ¿verdad, Pikachu? Sí, claro, claro. Venga, Pikachu, no te pongas así. ¿Has venido aquí para el reportaje, Miko? A ver, ¿has venido para el reportaje, Miko? Cuéntame, ¿has venido para el reportaje, Miko? ¿O has venido a dejarme el juego bugueado? Pero con tanto aroma delicioso en el aire, me ha entrado tal hambre que es difícil concentrarse. Y la verdad es que se te hace la boca agua con los olores de los puestos de comida. Pero a mí que esto va a estar bien lleno, debemos impedir como sea que libere la sustancia R en un lugar así. Entusiasmo de Meiko, bueno, es relevante el entusiasmo de Meiko. Vale, aquí hay muchísima gente, no sé si irme a guardar. Va, voy a seguir, tío, es que no debe quedarse pillado, ya está. Hola. Yo disfruto tanto con el desfile como con los tenderetes de comida. Me gustaría poder probarlo todo, pero no quiero empacharme. Tengo que elegir bien qué comeré. Hola. Bueno, bonito y barato. Aquí solo ofrecemos productos de la máxima calidad. Han venido los de la cadena GNN para grabar el desfile, por lo que veo. A ver si hay suerte y chupo algo de cámara para que mi tenderete se haga famoso. ¿Te refieres a los que se les da los Pokémon al final del desfile? Todos preparamos una tanda, pero los míos son los más ricos. Bueno, pues el de la gorra amarilla, evidentemente, son los dulces contaminados.
¿Qué tal? Vaya pedazo de noche que ha quedado, eh. No, no, háblale, háblale. Estas festividades tan especiales hay que celebrarlas por todo lo alto. Podría ponerme una diadema, que la ocasión lo merece. Pero, pues, sí, vale. Volví, hola. ¿Volví? Volví. ¿Qué pasa, Volví? Volví. A ver qué dice. Ah, así que voláis siguiendo a Illumis, eh. Y dice que tú has sido el primero en llegar y el que más motivado está. Bien dicho. Todo el mundo está ilusionado con el desfile. Hola, Illumis. Cuéntame, Illumis. Ah, tú te encargas de dirigir a los Volbeat. Y dices que no puedes practicar porque aún faltan otros miembros del grupo. Ah, ya veo. Los que siempre llegan a tiempo sois tú y el Volbeat que está ahí al lado. No te preocupes, seguro que están al caer. Ánimo. No nos ha contado aquí tampoco nada del otro mundo. Sí. Estamos atareadísimos preparando los planos para la retransmisión. Tenemos que ingeniárnoslas para ver cómo encuadrar a los exeutros que desfilarán por aquí. Con los larguiruchos que son, no es tarea fácil. ¿Y tú qué me dices? Ahora es cuando empieza lo bueno. En esta plaza central es donde tiene lugar el momento más álgido del carnaval, porque se juntan tres desfiles y el número de personas y Pokémon realmente impresionante. Vale, lo que ya sabíamos. Yanma, tú eres el último. ¿Qué pasa? ¿Qué estás grabando? Que vas a filmar a los Volbeat siguiéndolos en pleno vuelo. Seguro que son planos espectaculares a más no poder. Mucho mejor que verlos desde aquí. Qué motivado está. Apliquémonos el cuento y esforcémonos en la búsqueda. Vale, creo que podemos volver, ¿verdad? Podemos volver y hablar con Emilia, ¿verdad, Pikachu? Ya hemos reunido suficiente información. Sabemos que hay que buscar al tío de la gorroberilla. Sí, ninguno de los empleados del GNL me ha parecido sospechoso. ¿Qué tal vas tú? ¿Crees que podrás encontrar la sustancia R? Sí, vamos por buen camino. No hemos podido determinar la ubicación, pero hemos recabado suficiente información. Hemos de discurrir un poco antes de reanudar la investigación. Vale, si te enteras de algo, no te olvides de decírmelo. Dime, es hora de repasar toda la información de la que disponemos hasta ahora. ¿Hay algo que te haya llamado la atención sobre los tres tipos de sustancia R? ¿En qué sustancia quieres centrarte? Es que no sé cuál va a contener los dulces. Los dulces pueden contener tanto la líquida como la encapsulada. Y después el globo rosa tiene la gaseosa. ¿Qué te ha llamado la atención sobre la sustancia R gaseosa? Los globos. No te falta razón, desde luego hay globos por todas partes y en el accidente de Fine Park. La sustancia R está en la contenida en un globo. Son de los más sospechosos, sin lugar a dudas. Pero claro, al haber tantos, ¿cómo podemos saber cuál contiene la sustancia R? Ya, es un poco complicado, pero podemos ceñir la búsqueda de los planos concretos que filmarán las cámaras de la GNL. ¿Te ha llamado la atención alguna otra cosa? A ver, sustancia de reliquia. Los dulces, supongo. Los dulces, claro que sí. Según el informe de Carlos, usaron la sustancia de reliquia para mezclarla con la comida de Trevenant en PCL. A juzgar por los testimonios recabados, es posible que encontremos algún dulce que contenga rastros de sustancia R. ¿Te ha llamado la atención alguna otra cosa? Será mejor aparcar de momento nuestras pesquisas sobre la sustancia R encapsulada. Probablemente no nos sea fácil encontrar la sustancia R en estado gaseoso o líquido. Pues entonces no hay nada más. Venga, hay que encontrar todos los ejemplares de sustancia R. Si hay algo que te resulte sospechoso, házmelo saber. No se olvide de hablar conmigo, ¿no? Es lo mismo que cuando te hago alguna señal. Vale, ¿y qué quiere buscar exactamente? Aquí no parece haber nada. Claro, hay que fijarse en dónde están las cámaras. Hay que fijarse en cosas que haya cerca de las cámaras. ¿Tiene un Yanma? No. Ahí están los Volbeat estos. No son relevantes los Volbeat estos con los globos de ahí, no, no parece. Este globo aquí. Vamos a ver, están todos los globos puestos ahí de 3 en 3 y este está aquí solo. No, no llama la atención este puesto ahí solo. Están todos los globos de 3 en 3 y este está aquí solo. Vamos a ver, a mí no me jodas que esto no. No llama la atención esto. Además, la ninja nos ha dicho que era un globo rosa. Que no se lo podía llevar. No sé qué busco, no sé qué estoy buscando. No sé qué estoy buscando, porque ese globo a mí me parece sospechoso. Aquí ya no, ¿veis? Aquí están todos de uno. Pero las escaleras están de 3 en 3. Están todos de 3 en 3, menos ese globo rosa que está solo.
No sé qué tengo que buscar, ¿eh? Os lo juro de verdad que yo no sé qué estoy buscando. Es que no tengo ni idea de lo que estoy buscando. ¿No podemos mirar las pesquisas directamente? There are three locations where R is hidden in the square. Let's look for them. Te dice que hay que buscarlo. Bueno, a ver, este nos ha dicho que el de la gorra amarilla tiene puesto este aquí vacío, claro, y es el que tenía los dulces. Ah, puede que los dulces de este puesto contengan sustancia R. La verdad es que tiene una pinta de lo más sospechosa. Pidemos a Benectir que los olfate. Sí que huele más sustancia R. Lo hemos conseguido, Pikachu. Perfecto. Dejemos esto en manos de Brad. Nuestra búsqueda aún no ha terminado. Sí. Hola, Tim, ¿qué tal te va? ¿Me ha parecido oír algo como sustancia R? Este es sospechoso, ¿eh? Este y el director son los sospechosos de haber liado esto. Porque son los que trabajan en la GNN. Son los únicos personajes relevantes que hay. No va a ser un cámara. ¿Conoces a este hombre, Tim? Oh, permítame que le presente a Roger Clifford, productor de la cadena GNN. O Meiko, ¿eh? Meiko siempre estaba liada en estos temas, ¿eh? No sé. Un placer, mi nombre es Brad McMaster. Veo que está usted al corriente sobre la sustancia R. Lo cierto es que según la información de la que disponemos, alguien la ha escondido en algún punto de la ruta del desfile. De ahí nuestra investigación. Todo está bajo control, no se preocupe. Estupendo, no esperaba menos de la policía de esta ciudad. Siempre tan atenta y servicial. La bocaza es el tío, regando información sobre la sustancia R como si nada. Bueno, tío, te tengo que dejar, el deber me llama. No te metas en lío, sobre todo si tu Pikachu no puede usar movimientos. Si estás en peligro, sal corriendo. Hey, Tim. ¿Quién se le ocurre hablarle a Roger acerca de la sustancia R? En fin, informemos a Emilia de que hemos encontrado un ejemplar. Vale. Hemos encontrado un ejemplar de sustancia líquida. Anda. Ya han aparecido los dos principales sospechosos en la escena, Roger y el director. Hombre, tienen dichosos los ojos, tu labor en el crucero fue digna de elogio. Hola, señor Graham. Sorprende que hayas venido a presenciar el desfile, ¿acaso sucede algo? Ah, no, tan solo he venido para relajarme después de tanto ajetreo. Buena idea, yo he pensado lo mismo, tras el arresto de Gino no andaba yo con muchas ganas de disfrutar del crucero, así que decidí desembarcar y pasarme por aquí. Vaya. ¿Qué le voy a decir? Este tipo tiene su corazoncito y todo. Pero está claro que venir ha sido una sabia elección. Verte por aquí es señal inequívoca de que algo va a ocurrir. En jerga periodística, esto huele a primicia en toda regla. Este tío solo está preocupado de las audiencias. Bueno, también puede ser que la esté liando con la sustancia R para ganar más audiencias, ¿eh? Por ahí puede ser que vaya la teoría, ¿no? Que la esté liando para eso, simplemente, para ganar él más audiencia. Pues no lo descartéis eso, ¿eh? No lo descartéis para nada. ¿Eh? Es broma, hombre. Sí, ya. Y yo pensando que tenía un mínimo de empatía. ¿Qué pasa, Pikachu? Pues se me estaba marcando ahora mismo. No sé. ¿Has encontrado uno de esos ejemplares? Eso quiere decir que faltan otros dos. ¿Dónde podrían estar? ¿Qué tal si volvemos a devanarnos los sesos para averiguar dónde está escondido el resto? Venga, inspeccionemos los globos, a ver si hallamos rastros de la sustancia de gaseosa. Venga, hay que encontrar todos los ejemplares de sustancia R. ¿Hay algo? Sí, sé cómo avisarte, Pikachu. Sé cómo avisarte, de hecho tiene toda la pinta que el globo que hay solo en la escalera, cuando están todos en grupos de tres, pues contiene sustancia R. No me ha dejado interactuar antes con él. No es relevante este globo, ni esto tampoco. Tim, por favor, no hagas la animación de la charte cada vez que quiero preguntarle a Pikachu. Porque es una pérdida de tiempo importante. Vamos a ver, la niña ha dicho que un globo rosa no pare... Que no se podía llevar un globo rosa. ¿No es este globo rosa que está aquí al lado de la niña? Hay otro aquí atrás. No puedo acceder a él. La niña ha dicho un globo rosa. Oye, tú, la niña nos ha hablado de un globo rosa. ¿Por qué no tenemos eso de detalle en cuenta? Había un señor con una gorra amarilla atando los globos de 4 en 4.
Había uno rosa que me parecía muy bonito, así que le pregunté si me lo podía quedar. Pero me dijo que no, que era para todos. Vale. ¿Dónde están poniendo el globo de 4 en 4? Aquí hay 4. Grupo de 4. Venga, vale. Todos estos globos los que buscamos, la verdad es que está justo delante de las cámaras y coinciden con la ruta del desfile. Será mejor llamar a Manectric para que los olfatee. Dice que desprenden un olor parecido al de la sustancia R, sin lugar a dudas. Excelente, hemos encontrado la sustancia R gaseosa. Perfecto. Ya solo queda un ejemplar de sustancia R. Sí, la sustancia R encapsulada que Keith usó anteriormente. Exacto. A juzgar por cómo lo hizo, me da a mí que hay alguien en la plaza que lleva ese tipo de sustancias y se encargará de dispersarla en el momento oportuno. Ahora que caigo durante nuestras pesquisas sobre los globos y los dulces, ¿no menciona a la gente a cierta persona que encaja con ese perfil, precisamente? Mujer vestida de rojo por la cara. Niña con una diadema, no, no. Efectivamente, el hombre que llevaba puesta una gorra amarilla. Tenemos que encontrarlo. ¿Eh? Pikachu, esa persona que está allí... Anda... Llevo una gorra amarilla. Tenemos que atraparlo, tío. Sí, pero si nos abalanzamos sobre él sin más, se dará la fuga. No, está la nuestra, tío. Fíjate, ha llegado la policía. Es verdad, ahora el culpable solo podrá huir por camino de la derecha. Mr. Inspector Brad, necesitamos ayuda. Queremos acorralar a ese hombre de allí. De acuerdo, yo me acercaré por su derecha. Te has ganado el respeto de los demás, tío. Vamos, lo acorralaremos por este lado. ¡Vamos! Supuestamente está Brad aquí en el otro lado. Brad, no me jodas. Vale. No te escaparás. Ríndete, canalla. A por el Manectric. Uf, ese es el último ejemplar de sustancia R. Sí, aunque duele admitirlo, hoy Manectric y Brad nos han sacado las castañas del fuego. Efectivamente la tenía ese señor. Es un personaje random, yo que sé, podría haber puesto alguien importante. Me huele raro esto, ¿eh? Sí, hemos encontrado toda la sustancia R, pero esto no va a quedar así, ¿verdad? Tim. Inspector Holiday. Llega justo a tiempo, acabamos de confiscar todos los ejemplares de sustancia R. Bien hecho, muchachos, pero me temo que traigo malas noticias. Por lo visto, hay otro ejemplar más de sustancia R. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Lo acabo de averiguar en el interrogatorio al que sometimos a Keith. Debía de pensar que no daría mejor ellos antes de las 8 con que nos pusiéramos a buscar ahora. Y confieso que había 4 ejemplares diferentes, el muy canalla. ¿Será? Menudo tipejo este Keith, dando guerra hasta el último momento. ¿Le dio algún otro tipo de información? Lo que desea mucho sobre ese último tipo de R es todo lo que acabo de decir. Ahora bien, el interrogatorio nos ha permitido hasta esclarecer otras cuestiones. Vale, creo que lo vamos a dejar aquí. Chicos, en el siguiente episodio vemos qué es lo que ha hablado este señor en el interrogatorio y cuál es ese cuarto tipo de sustancia R. Adiós. Game over.